balance muy positivo. Han participado más de 75 centros a lo largo de toda la historia de los 25 años. Más de 100.000 alumnos han pasado por aquí, por los distintos sitios donde se ha ido haciendo la muestra. Hubo una vez, no son 20 años, 25 años seguidos, porque hubo un parón ahí en el año 87 de unos 5 años, por eso quizás no coinciden las fechas, pero es una muestra que tiene mucho éxito entre los centros de nuestro municipio, y además pensamos que es un tema que a los alumnos, además de que les gusta, les sirve para el futuro. De hecho, en el vídeo que tenemos hay antiguos alumnos que ahora se dedican a esto, al teatro, y es un programa que se hace desde el ayuntamiento, donde nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos porque los resultados son muy satisfactorios. El ayuntamiento siempre ha apostado por el teatro, además siempre pensamos que todo lo que se haga con los alumnos, tanto en tipo de prevención o en buenas costumbres o en hábitos saludables, todas estas campañas que solemos hacer con el alumnado es para los ciudadanos de Cartagena del futuro. Tenemos aquí este Teatro del Batel, tenemos el Teatro Circo. Cartagena es una ciudad que hace mucho de teatro, tiene mucha cultura, entonces qué menos que educar a nuestros alumnos para que el día de mañana sean usuarios de estos servicios que Cartagena ofrece. Lo único que yo quiero decir es darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, concretamente a la Concejalía de Educación, por este magnífico programa que hoy ya se cumple el 25 aniversario. Darle las gracias y felicitarlo. Y además felicitarnos todos por poder disfrutarlo hoy en un sitio como este, que es francamente espectacular y agradable. No, por el otro lado. Ya está, ya. ¿De teatros? Mira, ¿te acuerdas? ¿Sabes qué es esto? Chu, 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 y una silla. Una silla voladora que venía, que iba y venía, que iba y venía. Que aparecía de... El tacto está en la piel. Nuestras pies son cinco, tenemos cinco sentidos. Tacto, gusto y tacto, quizá y oído. Nosotros, a ver, ¿preparados? Una, dos y tres. Diente, diente. Dientes. Dientes, dientes. Algunos se tienen que lavar los dientes, ya de paso. Bueno. Hey, realmente preocupado porque su corte estaba revuelta. Y tal vez nos preguntemos por qué su corte estaba revuelta. Será una gran marioneta a la que solo faltará un corazón. Y desde ahora con su preso un nuevo día. Muchas cosas por hacer. El mundo gira y gira, todos tenemos un quehacer. Crecerimos, divertimos sin parar de jugar. No necesitamos a la escuela acudir. Nos gustan estos juegos.
Bien, a continuación llamamos a Virgen del Carmen con su grupo Noray, que también nos puso en escena la obra La Silla Voladora. Bien, a continuación llamamos al Centro Ocupacional de Canteras con su grupo Candilejas, que nos puso en escena Rebelión en la Biblioteca. A continuación recibimos a Primitiva López con su grupo Contrastes, que nos puso en escena Los Fantasmas del Cine Roxy. A continuación llamamos a Colegio Mare Nostrum con su grupo Mare Nostrum, que puso en escena El Infante Arnaldo. Vamos al escenario a San Isidoro y Santa Florentina con su grupo La Compañía de la Fantasía, que nos puso en escena Jerónimo Stilton, el musical del Reino de la Fantasía. A ver ese aplauso fuerte. Bien, a continuación sube al escenario La Concepción con su grupo de teatro La Loma, que puso en escena Te pillé, Caperucita. Bien, ahora ya vamos a este escenario, a San Isidro de los Melones, con su grupo de teatro Teatro Man, que nos ofreció El Príncipe Feliz. Colegio Sagrado Corazón con su grupo Entre Todos, que nos ofreció Alicia en el País de las Maravillas. Siguiente, Colegio La Inmaculada Franciscano con su grupo Grecio, que nos ofreció Te pillé, Caperucita, el musical. A continuación, llevamos a escena a La Asomada con el grupo La Asomada Infantil, que puso en escena En la Luz. Por último, llamamos a La Asomada, su grupo juvenil, que nos puso en escena El Ladrón de Palabras. Etcétera, etcétera. María del Rosario. Así, hoy va a ser la primera vez que va a pasar el puerto de la cadena Braulio.